es una revista de nivel y como tal tenemos a personajes de nivel. Hoy Gorka Ochoa nos ha dado lecciones de sexo, ha sido doctor en Asturias y próximamente nos hará temblar de miedo y también de risa. Les dejo con la entrevista de Gorka Ochoa. ¿Me invitaron a Fanta? Proyectos, pues acabamos de terminar la emisión de Plaza España y estamos a la espera de si se renueva o no. Luego tuve una peli en noviembre y diciembre en Bilbao y Barcelona, una comedia romántica que se titula Hasta que la muerte nos separe. Es un triángulo de novios, de alguien que va a morir, que me enamoro, está, bueno, una liada, pero es un guión muy, muy divertido, es muy bonito, no sé, es un guión que hace tiempo que me lo mandaron y que me encantó y que lo leí y que finalmente se va a hacer. Y tengo un par de proyectos de teatro para principios de año, que no sé cuál podré encajar, pues con la peli, con las fechas. Y otras dos o tres series que las están moviendo por ahí, que todavía tampoco hay fecha concreta, pero bueno, ahí estoy a la espera. Pues el proceso de preparación de un personaje es pues el que te pida el director, básicamente. Hay procesos más largos, más cortos, pues la televisión siempre te pide más inmediatez y tienes que trabajar tú más en casa, en teatro y cine, por ejemplo, hay más tiempo de ensayos, de preparar el personaje, de encontrarle cosas, de ensayar, de buscar. Pero vamos, yo me adecuo pues, a lo que diga el director, lo que diga la producción y cada proceso, cada personaje, según cómo estés tú, cómo es el director y cómo sea el proyecto, pues tiene diferentes procesos de preparación, pero básicamente lo que nos mandan casi, ¿no? Somos los mandados, todos aquí los actores, somos los últimos mandados y lo que manden. Pues mis primeros pasos en el mundo de interpretación fueron pues, con 14 años, yo me apunté a un grupo de teatro en el instituto. Me encantaba la idea de interpretar, el teatro, me gustaba, me hacía algo dentro. Y ya con 17 años fuimos todos del grupo de teatro a un casting ahí en la ETV y al año me llamaron para una serie diaria en Cale, que es una serie que todavía siguen haciéndola, que llevan 16 o 17 años haciéndola, que es la segunda más longeva de Europa. Y nada, y empecé a trabajar, a la vez a estudiar teatro a las tardes en la escuela ahí de Donosti, que fueron 3 años, y a las mañanas también me iba sacando la carrera de psicología, porque me gustaba y por si acaso, y porque en ese momento tampoco veía claro que me iba a dedicar a esto. Y nada, la carrera la acabé, pero la tengo apartadita y gracias a Dios, pues estoy trabajando en esto, que es lo que me gusta y me apasiona. Y no, me siento muy afortunado de trabajar en algo que me gusta, primero tener trabajo y luego en algo que me gusta. O sea que encantado. Pues los Lobos de Argas, un proyecto que desde que me llegó me flipó. O sea, era una peli muy diferente a las que se suelen hacer aquí. Es una mezcla de comedia con terror. Hay unos hombres lobos que están hechos acojonantemente por gente que ha ganado el Oscar este año por una peli de hombres lobos, la de Benicio del Toro. Pues es la misma gente que han hecho un trabajo durante un año pelo a pelo brutal y se pasaban 5 horas maquillando a cada hombre lobo. Y es una peli con un guión muy redondo, con momentos de comedia, pero no de chiste, sino de situación. En un momento hay un pueblo entero convertido en hombre lobo persiguiendo a los 3 protagonistas, que somos yo, Carlos Areces y Secunde la Rosa. Y hay situaciones tan extremas y tan cómicas que acaban haciendo gracia. Y es una peli pues hecha con medios, con bastante dinero, con 4 o 5 millones de presupuesto, que hoy en día es bastante. Entonces es una peli que quiere ser comercial, pero que no quita que por ello tenga que tener calidad. La idea es eso, que te rías y que al segundo te asustes. Bueno, son un tipo de películas que en Estados Unidos y en Inglaterra se están haciendo bastante. Y yo creo que está conseguido en su punto del terror, en la comedia, la acción, hay mucha aventura, acción. No sé, una peli muy, muy chula que se estrena en el Festival de Sitges y a finales de año, primeros del siguiente en las mejores salas, no en las peores. Y nada, yo todavía no la he visto, la voy a ver dentro de una semana o dos, pero tiene muy buena pinta. Pues cuando me llamaron comunicando que estaba nominado para los Goya,
no sé, me hizo muchísima ilusión. O sea, ya solo estar nominado y con una peli de comedia, con un personaje de comedia, que pues, siempre es más complicado, que siempre premian o nominan a otro tipo de personajes. De hecho, era la única película de comedia ese año que tenía alguna nominación, que tenía también la de Borja Podeaga como mejor director Nobel. O sea, ya solo estar nominado es un tópico, pero para mí era un premio. Luego ya hay la lotería de quien gana y hay mil factores y quiero decir, yo estaba convencido que no iba a ganar, lo cual fui muy tranquilo a disfrutar de la noche y disfruté como un enano. Pero estar allí, estar nominado, ya digo, con un personaje así, pues la verdad que no sé, ya, los premios y las nominaciones no sirven para mucho, pero bueno, sí que era en cierta medida un reconocimiento por lo menos de la gente de la profesión de pues, el trabajo que fue un mandado de Borja que me dirigió perfectamente. Pero sí, la verdad que fue una noche muy bonita y me hizo mucha ilusión estar nominado sabiendo que no lo iba a ganar. Pero ahí estaba la nominación. Sí, bueno, más que personajes, he rechazado algún proyecto, pues que no me... Tampoco voy a decir aquí cuál era, pero sí, alguno que otros y pues también o por fechas otros no he podido, pero otros que no me han gustado mucho pues, los proyectos de, pues, de las tres cosas, de alguna obra, de alguna serie, de alguna peli, que tampoco han sido muchas, pero sí, hay proyectos que, no sé, si tienes otros que son más interesantes y ese no te apasiona. Sí, a mí me gusta curar pues, cosas que me gusten y disfrutar y con gente que tenga también tenga proyectos chulos. Yo soy de más de ciudad, yo soy de Donosti, que tiene campo, tiene mar y todo, pero mi padre siempre me ha dicho que soy de asfalto. Y últimamente estoy yendo más al monte y un poquito en contacto con la naturaleza, pero sí, yo soy más de ciudad y ahora, pues, de hecho, llevo 6 años viviendo en Madrid, ciudad, que solo veo edificios, no donde está el horizonte aquí. Pero sí, lo además me gusta mucho viajar, a ciudad o no ciudad, pero me gusta mucho viajar y es conocer diferentes culturas, diferentes comidas, diferentes gentes y eso sí, me siento bastante bonita. Pero vamos, sí, soy bastante más de ciudad que de campo. Pues elegiría en la que he nacido, que es Donosti, y no porque haya nacido en ella, sino porque bueno, tengo mi familia y los amigos de toda mi vida ahí, pero me parece una ciudad para vivir maravillosa, con una calidad de vida brutal, con campo, mar y todas las necesidades, y puedes ir en bici por los lados, se come muy bien, me gusta comer mucho. Y sí, mi idea es pues en el futuro pues, vivir en Donosti y ir a trabajar donde ir a trabajar y andar yendo de uno para otro. Ahora estoy encantado en Madrid, pero una ciudad en la que viviría y viviré otra vez. O sea, no sé. Pues un saludo muy grande desde aquí, desde el estudio de fotografía de We Are You. Y nada, un besazo para todos los lectores y que sigáis leyéndola, que está muy bien. ¡Chao!